Hola, hola mi gente de YouTube, ¿cómo está mi gente linda, mi gente bella? Les habla Joan, gente, y hoy estamos aquí en The Alchemist Koi, gente. Gente, pues, ¿cómo le parece que vino el recuerdo de Lindrake? Vino un recuerdo, que es este, que le hace, ¿cómo explicar yo? El recuerdo trae un cambio de skin, y viene, pues, garantizado en el último paso, gente. Entonces, gente, tengo para hacer dos pasitos, no tengo para hacer muchos, pero para que me acompañen. Si quieren ver mis humildes tiradas. Pero primero, antes de tirar, vamos a tirar las tiradas diarias. También vamos a chequear el evento, que viene un evento nuevo. Vamos a ver si está muy perrón o está fácil, no sé. Bueno, aquí hicimos este. Acá tenemos otro, esta tirada gratis, gente. Tenemos esto rápidamente. Esta es la unidad, gente, que tengo que sacar. Voy a sacar esta unidad porque tengo su recuerdo de 5 estrellas. Y tengo como 3 o 2, gente. Entonces voy a aprovechar y lo voy a sacar. Bueno, aquí no salió nada. Ya se fue. Ah, mira, ya se fue el de recuerdo garantizado, gente. Se fue el del recuerdo garantizado, gente. Había un banner de recuerdo garantizado de 5 estrellas, pero se fue. Entonces, chaolín. Bueno. Tengo tickets por ahí, me sé qué ticos tengo. No, gente, no tengo tickets para unidades. Bueno, gente, a lo que vamos. Aquí te garantizan en el 9 pasos. Garantizan el recuerdo, te dan ese ticket que está en pantalla para ser reclamado por el recuerdo. Pero vamos a ver si tenemos suerte y por ahí lo tenemos antes, gente. Bueno, ¿por qué digo que tengo dos pasos? Porque es que tengo un ticket que me dieron que es de un 80%, que cuando lo uso aquí se vuelve 500, o sea, me ahorro 2000 gemas. Entonces, vamos a ver si de pronto tenemos suerte y en una de esas, gente, nos viene el recuerdo antes. O sea, todo puede pasar en este juego. En Nervios tuve mala suerte. Vamos a ver si acá también tengo la misma mala suerte. Vamos a ver. En Nervios me fue muy mal, gente. Me fue malísimo, gente. Pero bueno, así es el gacha, gente. Vamos a ver aquí si tenemos suerte. Esta vez se transforma. No se transformó, gente. Azulito. Aquí los amarillos, los azules no se transforman en amarillos. El que es azul, azul se queda. El que se puede transformar en rojo es al amarillo. El amarillo se puede transformar en rojo, gente. Pero el azul no. El azul ya se queda azul ya. Pero el amarillo sí se puede transformar en rojo. Bueno, gente, vamos a ver qué recuerdo nos trae el juego, porque creo que cargó. Creo que es un recuerdo que no tengo. Puede ser el recuerdo de cualquier unidad, como puede ser el recuerdo del Lindrake. Todo puede pasar, gente. Y se vino. Y vamos a ver qué recuerdo nos trae. Gente, no sé. No sé, gente, vean ustedes mismos. En Nervios me fue fatal. En Nervios me fue fatal. Tiré todos mis lápices, tiré todos mis tickets y no me salió Lightning. Y aquí tiro el primer stack y me sale el recuerdo, gente. No sé, no sé, gente. No sé, no sé. Opinen ustedes, no sé. Viene con un atuendo y viene con el cambio de skin del Lindrake. Gente, pues yo no voy a seguir tirando. ¿Para qué voy a tirar más, gente? Pues, ¿para qué voy a tirar más? O sea, de pronto para tener más duplas, pero ¿para qué? Creo que no es necesario, gente. Bueno, gente, vamos a ir a Lindrake y vamos a colocarle ese poderoso atuendo nuevo que le tenemos por su recuerdo. Gente, no sé si es suerte de principiante o es que o será que el fuego me quiere. No sé.
Mire, gente, este es el Lindraque, gente. Este es el Lindraque. Y este es su otro recuerdo. Acá está. Este le da ataque. Ay, le da ataque, gente. No te hagamos una cosa. Vamos a ponerle este de principiante, de principal. Este. Que le da. Y vamos a ponerle este acá. A esta gente. Es el Lindraque, si lo pueden ver en pantalla. Es el Lindraque normal. Y ahorita le vamos a poner su traje. Que es este. Ahí está, gente. Lindraque directamente es un dragón, gente. O sea, tiene pinta de ser un dragón. O sea, tiene piernas de dragón. Los brazos son de dragón, ¿viste? Tiene cola de dragón. Tiene cachitos de dragón. Y tiene cara como de humano. Ahí está, gente. Yo tengo estas dos piezas para él. Vamos a ver. Creo que es el que da el recuerdo. Vamos a ir al recuerdo, gente. Ah, no, pero sí, vamos a subir el recuerdo. Vamos a ir aquí. Vamos a sacar lo que hay en el recuerdo. Ese atuendo. Y vamos a. Vamos a colocarle favorito. Vamos a incrementarle. Vamos a sacar su ropa directamente de una, gente. Saquemos su ropa. Que es como un atuendo, sí, un atuendo. Vamos a ver qué estadística le da. Ahí lo tenemos. Y lo vamos a subir de nivel. A nivel 30. Ahí está, nivel 30. Vamos a salirnos del juego, gente. Gente, qué suerte, gente. Qué suerte la que tuve ahí para sacar el recuerdo. Mire que con el recuerdo de esta Yauras me hizo ir hasta el último. No, mentira, hasta el 8 paso me hizo ir. Bebé, perdóname, bebé, perdóneme. Perdóneme, sí, pero ya vino alguien para tejer aquí. Vamos a dejar el. Ve, mira, y tengo gemi. Me dieron gemit, bien ahí, 75 gemitas. Por 3000 gemas te dan ese coso. Un tiquecito para. Bueno, vamos acá porque acá nos dan el. Nos dan todas esas cositas. 75, 14 de este. Y nos dan el atuendo, gente. Vamos a traer la unidad. Y nos va a tocar quitarle la armadura que tenemos. Esa armadura que tenemos. Su diseño cambia. Acá está la ropita. Le da HP. El problema es que la armadurita le da defensa y defensa, ¿viste? Pero bueno, vamos a ponerle. Ojo, espere. O se puede poner como. No se puede poner. No se puede poner, gente. Venga, su recuerdo normal que da, que ya me dejó pensando. Ah, da este. Entonces, sí, gente, toca ponerle esa ropita. Le equipamos su ropita. Y vamos a mejorarlo, gente, al nivel máximo. Bueno, le da buena vida. La buena vida. Quedamos con buen ataque. Tiene runitas. Las tiene mejoradas al. No al máximo, pero sí al normal. Quedó con buena velocidad. Creo que quedó con un poquito de velocidad. Creo que quedó con mismo que Zahar, ¿no? 190 y algo.
190. Quedó más veloz que Sahar. Quedó más veloz que Sahar. Y acá ya subía este muchacho. Mire cómo quedó él. Ya le subí las runas. Ahí está con las runitas. ¿Y cómo es? Y 180. Vamos a subir la runa de velocidad. Vamos a mejorar la runa de velocidad. Esta. Vamos a mejorarle. Porque tengo. Vamos a subirle que subía 13. De 8 de velocidad. Subía 13 de velocidad. Y sube estos stacks, gente. Ah, no tengo para. No activé el cosito para. ¿Cómo es? Para hacer el. Para pasar a español. ¿Qué te da esto? Porque a veces por acá ganan pasivas de ataques de corte. O algunas cosas de resistencia de elementales. O a veces también resistencia contra estados. Es dependiendo, gente. Bueno, acá gana un poco. Uf, mira, ¿viste la velocidad que quedó? 195. ¿198? ¿Y Zahar? 193. O sea, mis 3 DPS favoritos en esos momentos quedaron igual. O sea, el mismo ataque, gente. Bueno, gente, vamos para el evento, gente. Vamos para el evento rápidamente. A mirar si somos capaces de pasar ese evento, gente. Si somos capaces de farmearlo. Porque si lo farmeamos ese evento, creo que dan buenas recompensas ahí en ese evento. Ah, pero acá tengo, estoy farmeando runas. Vamos acá rápidamente, gente. Está formando una runa, gente. Me dieron una, dos, tres, cuatro. Me dieron cuatro runitas rojas, gente, que es lo que necesitaba. Está bien. Perfecto. Que vienen re bien, gente. Carga, dale please. Bueno, gente, ahorita vamos para el creo que el enemigo es este cosito. Es como un, no sé, es como un gusano, algo así, un gusano que tiene piecitos, no sé. Parece un gusano, pero un gusano maligno es. Mira, el evento dura 13 días. Vamos a tratar de, vamos a ver primero que todo este gusano. De qué está hecho, o sea, lo bueno es que es de 3 y 3. Vamos a pasar esto rapiditamente, gente. Metemos acá. Y vamos a hacerlo. Ah, la runa, gente, las runas. 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20 y 21. Este es. Vale, el espacio para poder ir a la misión, gente. Bueno, con eso ya tenemos, sí. Vamos a la misión. Para que lo hagan rápido nuestras unidades. Que tenga un equipo de oscuridad fuerte, gente. Si ustedes pueden ver mi equipo de oscuridad, está, pero súper top. Encima tiene una velocidad los tres increíble. Más la velocidad que le da nuestro amiguito ese de gorrito. Ah, mira, sigue siendo más rápido este. Este Zahar. Bueno, acá le da más velocidad. Obvio, aquí es fácil, gente. Aquí es fácil, ¿no? Este evento es fácil, o sea, el primero es el más fácil de todos. Las unidades tienen menos resistencia. Ahí está. Pasar 5 veces. Ahí están mis 10, mis 30, mis 30 gemas. Pasamos rápidamente al otro evento, gente. Hasta llegar al Hardbots. A ver, acá ya pasamos a la otra. Lo metemos acá. Ahí en ese caso, yo la paso, o sea, ahí no muestran agilidades, no muestran nada.
O sea, directamente la unidad como que ataca rápidamente. O sea, es como un modo de juego más rápido. Sí, el equipo de oscuridad que tengo está muy agresivo, gente. Con ese estado farmeando runa, lo pasan en 5 minutos. El más largo, 5 minutos con 12 segundos pasan eso. Yo me acuerdo que en la versión global, cuando yo jugaba, mi mejor tiempo era 6. 6 minutos y 7. 6 y 7. En este aquí, la bajé a 5. Lo que pasa es que estas unidades son muy rápidas. Lindra que pues tiene mucho, cuando convierten en dragón tiene mucho movimiento en el mapa, entonces llegan a muchas partes. Bueno, y nuestro, ¿cómo es? Y nuestro healer de velocidad, puede decir, no, healer no, nuestro soporte de velocidad, que es él, este es muy bueno también. Bueno, ya por ahí saqué su recuerdo, lo tengo a es uno más, si sí, a es uno lo tengo, y ahí ya le conseguí runas, le puse vida, le puse más velocidad. Entonces, vamos fuerte. Qué lástima que sea de truenos. Si hubiera sido de oscuridad, ganaría la pasiva de vida, ¿viste? Pero como no es de oscuridad, entonces toca jugar así, hasta que consigamos una unidad de oscuridad que haga casi lo mismo que hace él. Lo bueno es que me da crítico, le da crítico a las unidades. Para que golpee más fuerte. Le dio velocidad a él y al compañero. Le dio crítico y ataque de perforación. Y él tiene ataque de perforación. A Tamba, sí, a Tamba. A Tamba le sirve el ataque de perforación porque le da ataque de perforación. Pero creo que solamente una habilidad tiene de perforación. Luego los otros son de corte. Bueno, creo que acá ya pasamos a ya terminamos el modo normal. Seguimos al modo hard. De modo hard. Y reclamamos esta recompensa de acá, que nos da 250 gemas, que vienen muy ricolinas, y pasamos a modo hard. Aquí ya sube un poquito. La unidad tiene un poquito más de resistencia y son un poquito más fuertecitas. No mucho, pero sí son. Supongamos, si usted no tiene la unidad bien subida, bien equipada, te puede traer problemas este coso. Pero si tiene la unidad bien equipada, no, 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 no te trae problemas. Todas tienen un ataque de área bueno, tienen un ataque de área, eso es lo bueno. Uf, tienen velocidad, mira, acá ya comenzaron a atacar ya, ¿viste? En la otra ni atacaban, aquí ya comenzaban a hacer daño ya. Mire que en el capítulo pasado normal ni siquiera nos atacaban, ni siquiera nos atacaban, aquí ya nos atacan. Bueno, con suerte conseguí todas las estrellas. Ve todas las estrellas, sí, con todas las estrellas para ganar 50 gemas ricolinas. Bueno, pasamos al otro capítulo.
y pasamos aquí y hacemos lo mismo. Yo siempre hago así los eventos. Supongamos si me faltó alguna estrella, ya busco en el traductor qué hay que hacer en esa misión para ganar esa estrella, porque a veces te piden por ahí cosas que usted punto uno, las unidades no hacen. Entonces ya la hago manualmente yo, la hago manualmente yo y ya. Y ya puedo farmear el evento todos los días. Y si lo paso como lo estoy pasando y todas las estrellas están, más fácil todavía, porque gente, yo solamente tengo que meterme y extraer, hacer todos los días las tres veces y extraer los tickets y jugar el evento. Mira, acá comenzaron a atacar ya. Caen lanceros. Hay samuráis, hay peleadores. Hay arqueros. Bueno, ese no. Lindra, que con ese recuerdo quedó más fuerte, yo creo. Uf. Tumbó 5, 5, 6, creo, de un solo golpe. Y Tamba, lo que me gusta es que recupera vida, se da resistencias elementales. Es una unidad buena, gente. Vamos a ver si completamos todas las estrellas. Y sí, gente, completamos todas las estrellas. Salimos rápidamente de acá, gente, como el viento. Y vamos al último capítulo este para poder desbloquear al Hard Boss, para mirar si somos capaces de vencerlo. Y así ya para el video, porque si no se hace muy largo el video, gente. Aquí ya pasamos a este y lo hacemos. Solamente me falta el recuerdo de Tamba para tener el equipo bien fuerte. Y obvio, también me falta. Ve otra cosa, gente. No mire las puertas de. No mire las puertas de Lindraque. ¿Será que se desbloqueó la última puerta, gente? Eso me faltó mirar. Ahí está, voy y miro, gente. Antes de ir a enfrentarme contra el boss. En una de esas se desbloquea y tengo con qué subirlo al máximo, gente. Para que sea mucho más fuerte. Tres kills. Aparecieron más. Doce K. Es que se pega muy fuerte. Bueno, tampoco se queda atrás Lindrak. Pero Zaharis, Lindra, que pegan muy fuerte. Hijo de pete, si pegan duro. Bueno, gente, acá ya terminamos ya. Y creo que acá ya podemos pasar a la. Vamos a ver si completamos todas las estrellas, sí. Y nuestras 50 gemas ricolinas. En este, mire, ya recuperé los 500 gemas que tiré. Ya las recuperé ya, gente. Tuve mucha suerte, gente. La verdad que me tuve mucha suerte esta vez en de aquí en The Alchemist. Por lo menos aquí no sufrí tanto. Bueno, aquí ya se desbloquea. Y vamos a reclamar estas 250 gemas ricolinas. Es como le digo, gente, supongamos yo ya pasé este. Yo ya lo puedo pasar con tickets, gente. Yo ya me meto acá y yo lo hago con tickets ya. Gasto dos tickets, recargo energía y automáticamente yo ya la puedo pasar automáticamente, gente. Ahí está, ¿viste? Así va con este de acá. Y así farmea usted el evento rapidito, gente. Ahí está. Pasamos acá. Nos va a cargar. Ah, no, no. Ahí está, gente. Bueno, gente. Sigue el modo extra, pero yo lo que quiero saber es el boss. ¿Qué elemento es? Elemento luz, gente. O sea que le vamos a hacer mucho más daño. Pero primero, antes de ir al boss, a ver si somos capaces de vencerlo, quiero mirar si Lindra que se le pudieron farmear las. O sea, después. Si se le desbloqueó la última puerta. Ah, no. Oh, no se le desbloqueó, gente.
Es que tengo fragmentos de él, gente. Tengo muchos fragmentos de él. Lo que pasa es que estoy esperando 93. Estoy esperando. O sea, tengo esos más otros que me dieron. Estoy esperando que se bloquee esta puerta, gente. Para ir a. Para subir la puerta y hacerlo mucho más fuerte al Indrake. Bueno, aquí estas son las misiones diarias. Estas son las misiones del evento. ¿Esto acá qué es? Ah, mira, 200 gemas. 250. Ah, no, pero eso de qué. No, 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 no. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Para dónde me fui? La chucha. No, no me diga eso. ¿Cómo para volver al juego? Ah, gente. Déjate de joder. No. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo hago para volver al juego? ¿Qué es lo que me metí ahí? Ah, no puede ser, gente. Ah, me las dieron. Me hicieron jugar, me hicieron meter ahí esa parte que no quería. Ah. Bueno, esos son los tickets que me dan. Como que esta semana van a ir unidades nuevas, gente. Van a ir unidades nuevas porque hay un. Hay un aviso. Uy, ya tengo 5.000, gente. 5.000 gemitas. Gente, mire. Hoy apareció esta noticia. Hoy apareció esta noticia. Como que va a haber una colaboración, gente. Como que va a haber una colaboración porque yo esta unidad nunca la he visto. Entonces, gente, no sé. Capaz que esta semana venga esta colaboración. El problema es que con las unidades de colaboración. Hay un problema con la unidad de colaboración, gente. Que si usted, supongamos, no la farmeó ese día, es muy complicado. Bueno, otra cosa, que cuando ya el juego comienza a pasar el tiempo, 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 ya no le dan mejora, ya no le dan nada. O sea, ¿sí me entiende? O sea, quedan un poquito como atrás. Por eso es muy malo con las unidades de colaboración. Bueno, gente. Pero por lo regular vienen muy fuertes. Entonces vamos a enseñar este equipo y vamos a ver si somos capaces de pasarlo. No sé si poner a Tamba de líder. Es que me gusta más tener ese y ataque de corte y vamos a ir así, gente. Aquí vamos a ver, hay que hacerlo acá sí que hay que. Acá las unidades sí muestran los ataques y todo porque no se puede hacer en forma rápida. La forma más rápida de hacerlo es así. No, no está el cosito ese que lo hace mucho más rápido. Aquí sí muestran las habilidades, gente. Pero para poder usted farmear este evento, tiene que ser que sus unidades lo pasen solo, sin ayuda de nadie. O sea, sin ayuda de uno mismo. Tienen que pasarlo ellas solitos. Tienen que hacer en auto todo, en auto. Vamos a ver si somos capaz, gente. Tienen la resistencia que tienen ahí. Bueno, ahí estamos, nos transformamos, tiramos el campo de oscuridad. Con el campo de oscuridad, obvio, las unidades de oscuridad van a pegar mucho, un poco más fuerte.
15K y ni murió. Metió 15K y no murió. Me preocupa que no golpeen tan fuerte, no golpeen fuerte, o no quite, o no vaya a quitar resistencia. Nos quitó ataque, ¿viste? Nos puso estados alterados. Menos echado. Turno número 5. Le subió ataque. Uy, qué cosa. Gente, está complicado, gente. Está complicado porque no le atacan al, no, no le atacan al grandotote, le atacan a estos chiquitos. Y él está gastando los poderes más fuertes en otras unidades. Ese es el poder del recuerdo. Ah, pero se quita vida. Ah, se quita vida si vencemos a los chiquitos. Bueno, acabamos, le bajamos la destreza. Turno número 5-4. Nos bajó el ataque. Ah, pierde vida, pierde vida. Vamos a dejar, pegarle bien fuerte. Bueno, 33K le quitó. En el Indraque. 12K, bien ahí. Y se quita vida. Bien ahí. Ya le podemos golpear ya. Ah, pero esquiva. Se ve que hay que vencer a los enemigos que él tira. A él no se le puede pegar. Él nos da crítico y ataque de penetración. Bueno, el de penetración lo perdemos. Para no pegue tan fuerte. Ah, le pegó a él. Destreza y ah, le pasó el turno a él. Se quita vida a él. Ahí está, gente, lo pasamos. Bien ahí, gente, lo pasamos. Lo pasamos, lo pasamos. Sí, es que tenemos el equipo de un buen equipo de luz, ve, de oscuridad, gente. Entonces, gente, que lo bueno que supongamos aquí como lo pasamos, ya podemos cambiar los tickets siempre. O sea, ya podemos pasarlo con tickets al boss. No tenemos que vencerlo siempre. Acá está, mira. Entonces, lo metemos acá. Y ya se hace con tickets, gente, ¿viste? Y ya convierte los tickets en moneda rapidito. Pi, 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 ¿viste? La caja. Vamos a ver qué trae el evento. Trae este ticket que no sé para qué es. Bueno, trae gemas. Sí, gemas como siempre. La segunda caja trae otro ticket. Trae otro ticket. Trae otro ticket. Un ticket. Y trae un coso para abrir la última cosa de la otra cosa de runas, la última cosa de runas. Y acá nos dan por vencer al monstruo este.
20 moneditas. Y bueno, pues mi gente, vamos a parar por acá. Voy a seguir farmeando el evento. Voy a seguir pasando lo que me falta, gente. Y bueno, tuve mucha suerte, gente, esta vez que... Tuve mucha suerte que me salió este hombre. Me salió su recuerdo, gente. Ya lo tengo con sus dos recuerdos. Lo tengo también con su coso aquí. Lo tengo fuerte, lo tengo poderoso a él, gente. Estoy esperando que vengan las... Estoy esperando que vengan como la... La última puerta para abrir, para que quede mucho más fuerte. Y también me falta mejorarle este... El árbol de habilidades de acá. Me falta todavía llenarle un poquito más, porque me quedé acá, viste. Lo que pasa es que pide mucho de esto, viste, para mejorarle, gente. Esto es un árbol de habilidad, o sea, va mejorando hasta llegar al número 3 y lo va ascendiendo, gente. Supongamos, yo le quiero mejorar esta, le aprieto aquí, o esta, le aprieto aquí y le mejoro. Él va ganando estadísticas, mira acá otra vez. Está 50 y va ganando estadísticas. Ahí está, pasamos a esta. Gana más estadísticas. Y a ver, ¿por dónde los vamos? ¿Por arriba o por abajo? Vamos por arriba. Tenemos aquí. Y aquí lo vamos por acá arriba. Como le digo, mira, vamos. Estas que vamos perdiendo, gente, entonces. Y como he farmeado runas, pues entonces tengo bastantitas. Acá le mejoramos este. Aquí ya ganamos más vida. Si ustedes pueden ver acá, acá ganamos 20 puntos de vida más. Y de acá podemos. Esta me pide 500, gente. No tengo para. Voy a esperar mejor para recuperar las 500, porque ese ya me. Si pide 500, gente. Acá ya quedó, no alcanza, ¿viste, gente? Y entonces esas cositas le van pasando aquí a los stats de la unidad y lo va haciendo un poco más fuerte. Aunque usted no crea, esto va ayudando un poquito. 20, 5, 10, así. Eso va ayudando bastante, gente. Mira la defensa que pasó a tener este loco. Mira, 1038 de defensa. De defensa física, gente. Increíble, gente. Y bueno, pues mi gente, por acá me despido. Espero que tengan un buen día, una buena noche, dependiendo de la hora que en este video. Nos vemos en la próxima, mi gente. Bye, adiós, chao.